Acelerador en algún momento parecía
entonces técnico de la Universidad de Costa Rica, Maynor Díaz, así que aquí lo estamos esperando, todavía no aparece, está en su charla ahora, cuando estaban la muchacha de prensa llevándose a los jugadores, era para que, pues él, me imagino, como siempre, tiene una charla con los jugadores después de cada partido, no necesariamente porque se pierda hoy o porque se gane, uno sabe que hacen como una especie de ritual y de una vez entran a varios temas que los técnicos desean abordar. No hace mayoría, tal vez otros entrenadores no hablan, por lo menos después del juego, se esperan hasta mañana, no sé, cada quien tiene, como se ha dicho siempre, cada maestrillo tiene su librillo, y en este momento es lo que aparentemente se está dando, el hecho de que Maynor Díaz esté conversando con sus jugadores, y por eso todavía no lo tenemos por acá. Al final de cuentas, en la segunda parte, Saprissa acumuló 4 opciones de gol con 2 remates directos y 3 saques de esquina Blue Tay de 3M. La Universidad de Costa Rica solo tuvo una opción de gol, un remate directo y 2 saques de esquina Blue Tay de 3M. Así que esa es más o menos la historia del juego en la segunda parte, pero como decíamos en el intermedio, un compromiso al que le sobró la segunda parte, que quedó resuelto en la primera, con esas 3 anotaciones con las que ya se había ido el Deportivo Saprissa, y simplemente pues se da un corolario con una anotación más en la etapa segunda y se acaba el asunto en relación con lo que es este partido. Y ahora sí, 2 equipos que les queda una jornada, y como lo ha detallado muy bien José Fernández, ya hay 3 que tienen su puesto asegurado: San Carlos, Pérez Celedón y Saprissa. Y están sentados en la mesa. Parecía, Memo, que iba a ser más cerrado todavía para la última fecha. Sí, sí quedan cerrados y si vemos ese cuarto lugar y el que va a quedar en primer lugar. Pero yo sentí que todavía en la última fecha iban a llegar nuevos equipos. Si acaso uno ya ha clasificado. Pero ya llegan 3 y el peso, digamos, ¿dónde está la noticia? Es que Heredia, La Liga y Cartaginés están buscando esos lugares. O ese lugar, perdón. Ante un equipo que se daba hace una vuelta por descontado que clasificaba, que era Grecia, que muchos lo ponían como clasificado, y es el que está quedando, bueno, ahí en esa parte, subiendo, ¿verdad? Sí. Porque si Grecia hubiese tenido ya el cupo listo desde la primera vuelta, ya estarían los 4 clasificados. ¿Y por qué lo hace más interesante todavía? Porque esa prisa está adentro. Entonces, hay una mitad del país que lógicamente está haciendo sus apuestas, con la opción de que tiene ella, que tiene La Liga o que tiene el Cartaginés, porque Saprissa ya tiene su puesto asegurado. Entonces, eso lo hace más interesante, no solamente de que esos 3 equipos solo puede estar uno, sino que el Saprissa ya está dentro y que los morados pueden jugar con esa situación que los tiene metidos, como hemos dicho muchas veces, en el baile. Así que siempre será interesante, siempre reviste esa condición de interés, la última fecha, la última jornada, no lo pierde. Yo creo que está bien que se mantenga así, porque lo otro es que hoy hubiéramos tenido ya hoy los 4 clasificados y que no habría por qué llegar a esa última jornada, o siempre habría que llegar, pero simplemente como requisito. Ya viene por acá Maynor Díaz, vamos a esperar al técnico de la Universidad de Costa Rica para las consultas respectivas. Por aquí viene el entrenador de la Universidad de Costa Rica para escucharlo. Si ya te está pasando, Maynor, eso. Ahí está entonces. A ver si podemos poner de acuerdo con respecto a lo que es Buenas noches, Maynor. Deportes Monumental y Repretel. ¿Cuál es? Porque ahora con sus jugadores hablábamos por equipo muy diferente, pero negativamente diferente. ¿Cuáles pueden ser las razones? Buenas noches a todos. Evidentemente, estuvimos a la altura del partido. Un gran rival que tiene muchas condiciones, que tiene muy buenos jugadores, también nos supera completamente. En eso no hay duda. En eso hay que ser claros. Que hoy mi equipo no estuvo a la altura de lo que venía mostrando a lo largo del torneo. Pero eso no me va a quitar méritos a mis jugadores. Cuando arrancamos
día que usted va a estar atento a esa Carmelita Liga, o por ejemplo, como ustedes siguen dependiendo de ustedes mismos, más allá de lo que pase mañana, lo toma con calma o le cambia el domingo al entrenador? Sería mentirle que no voy a estar pendiente, ¿no? Porque sí, voy a estarlo. Pero también me da la tranquilidad que dependemos de nosotros mismos todavía, de que en la última fecha recibimos a Limón y que nosotros dependemos de nosotros para poder salvar la categoría, por ejemplo. Así que, evidentemente, pues, no nos preocupa, nos ocupa. Nos queda un partido, una fecha, pero es evidentemente que si yo digo que no voy a estar pendiente, sería mentirles, obviamente. Obviamente, porque es uno de los objetivos de este equipo cuando arrancamos y como le digo, no voy a machacar a mis jugadores jamás nunca con todo el esfuerzo que han hecho, con una remontada que han hecho, que todavía no la hemos concluido, pero creo que han hecho un gran esfuerzo para mantenerse todavía en la fecha 21 con aspiraciones de mantener la categoría y con aspiraciones de poder meterse en la clasificación. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes de Telecinco Radio, estamos en vivo. Siente que hoy esa prisa tuvo una sintonía diferente a lo que venía presentando en el campeonato nacional. Se lo pregunto porque el planteamiento suyo fue tan similar a lo que hizo aquí Pérez Celedón, San Carlos, Guadalupe, inclusive otros equipos que lograron sacar algo del estadio Ricardo Saprissa. Hoy siente que Saprissa no se hizo algo diferente por encima de la Universidad de Costa Rica. Bueno, comparto y no comparto la pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Guadalupe va a 5-4-1. Es diferente. Nosotros vamos 4-4-2, por ejemplo, que es lo que nos ha dado resultado a lo largo del torneo. Hemos propuesto más, usted no vio a mi equipo meterse atrás, buscó, y obviamente cuando uno busca puede ser que descuide la parte baja y bueno, hoy terminamos pagando, pero no, yo creo que vimos una sorpresa, pues obviamente que estaba en su cancha, que tenía que ganar hoy para ir asegurando la zona de clasificación prácticamente, y bueno, y han hecho un gran partido, y han sacado el resultado que ellos necesitan. Maynor Daniel Jiménez del periódico La Nación, buenas noches. ¿Cuánto ha aprendido usted en esta experiencia en el banquillo, tomando en cuenta las circunstancias a las que usted se ha enfrentado? Muchísimo. Primero porque yo me había preparado para esto y era un reto grande el que tenía al frente. Me tomé 3 años sacando mi licencia de entrenador, preparándome. Todavía era jugador de fútbol cuando la terminé de sacar. Después absorbí 4 años en el herediano como asistente. Entonces, ha costado muchísimo, por supuesto, pero salió el reto. Y yo, después de que salí de mi casa a los 14 años, yo sabía que podía enfrentar cualquier reto. No le tengo miedo a los retos, me encantan los retos. Y lo hemos hecho bastante bien, yo creo. He aprendido muchísimas cosas en el camino y es que en el fútbol uno siempre aprende. Como jugador aprendí muchas cosas y como entrenador, obviamente estoy empezando y tengo que aprender muchas más. Pero con lo que ha demostrado el equipo a lo largo de este torneo, todo lo daban por descendido a la universidad. Nadie le daba una oportunidad de poder buscar o intentar por lo menos salir de la zona de descenso. Hoy estamos a 4 puntos del rival, si es cierto que fue la mañana, pero el esfuerzo que han hecho los muchachos ha sido grande. Ustedes han visto la universidad que nunca se echaba atrás, salvo los 20 minutos de San Carlos, que sí, por la prematura del partido, de lo que me jugaba yo, eché mi equipo atrás los últimos 20 minutos, pero después de ahí, este equipo fue al Herediano y lo jugó tú a tú, fue a la cuerda y lo tuvo contra las puertas también, al final me empataron, igual en Cartago, contra los equipos tradicionales, por ejemplo. Entonces, evidentemente aprendió mucho, y en el fútbol uno siempre aprende. Bueno, Maynor, que es Mel Gómez, que es enquesar.com. Maynor, usted estaba diciendo que todo el recorrido que ha tenido como asistente técnico, sacando licencia, siendo futbolista y demás, ahora la experiencia que tiene como director técnico, a usted le pusieron una brasa demasiado caliente, o sea, la del descenso. ¿Se cree, y a título muy personal, que cuando un entrenador se va a abrir campo en la primera división, siempre tiene que tener un poco más de ese recorrido, quizá en otro equipo no tan tradicional, para que llegue a absorber y también quizá, no sé si usted había usado el término, hasta graduarse, principalmente porque sacar un equipo con esta diferencia que usted tiene, tan importante, y lo que juega la Universidad de Costa Rica, pues es algo muy importante, ¿no? Sí, yo creo mucho en la preparación. A veces no es que me moleste, pero a veces cuando quitan un técnico y llega otro sin licencia, por ejemplo, sin preparación, yo digo, el conocimiento, la experiencia, el estar en un banquillo, el acompañar a entrenadores exitosos como me tocó a mí, yo creo que eso no se compra. Y hay algunos pues, que creen que es muy fácil quitar.
quitarse la camisa y ponerse de una vez ahí. Y no es así. Yo creo que nuestro fútbol, nuestra federación tiene que cambiar. O sea, no puede ser posible que cualquiera se ponga la camisa entrenador y salga a la cancha. Esto es de conocimiento, es de trabajo. Depende del éxito uno siempre. Pero el éxito depende de tu trabajo. Puede ser que algunos tengan esa dicha. A mí no me gusta usar la palabra suerte, porque para mí es el éxito, el trabajo que te lo da. Pero la suerte tal vez es que se quiten la camisa y sean exitosos. Pero yo creo mucho en el trabajo, creo mucho en absorber cosas, creo mucho en trabajar, en la experiencia que lo va adquiriendo. Y creo que bueno, en mi caso me ha costado muchísimo. Son 7 años más o menos, 4 años como asistente, después ya preparándome para ser entrenador. Y ha sido un gran reto que no he culminado, pero que tengo la fe en Dios de poderlo hacer en la última fecha. Bueno, buenas noches, Marlon Valenzo, de Fútbol de Costa Rica.com. El domingo pasado le ganan a Mercados y hoy pierden, ya desde el primer tiempo ya 3-0, 4-0 al final. ¿Pesó el estadio, errores del equipo o virtud del rival? No, yo no hablo de los estadios. A mí me parece que el jugador que tiene miedo a jugar fútbol no puede estar involucrado en el fútbol. O sea, hoy yo digo que el Saprissa no supera, el equipo es Saprissa. No había ningún equipo que perdiera por el estadio, por los aficionados, ¿no? Piensen porque el equipo de ellos hizo muy bien las cosas. Saprissa fue superior a nosotros y nosotros no estuvimos a la altura del partido, de lo que nos estábamos jugando. Experiencias que da la vida, pero no creo que los estadios influyan. No influyen. Me parece que sería quitarle mérito al equipo rival, a los jugadores que hicieron un gran partido de Saprissa, por ejemplo, y nosotros que no estuvimos a la altura. Bueno, ahí está entonces la versión de Omar Díaz en relación con lo que es el comportamiento de su equipo, los detalles con respecto a esta derrota que se da ante el Deportivo Saprissa. Alex. Sí, esperar entonces que llegue un fuerte desempleo. Está cerrado el camerino del equipo universitario. Y Omar Díaz, que muy tranquilo, va hacia su respectivo camerino luego de lo que ha sido este partido. Ah, tranquilo, Maynor. Buen torneo al final, ¿verdad? Buenas noches, Alex. Bueno, terminamos concluido, ¿verdad? Hay que esperar lo que sea mañana. Y lo importante es que todavía aprendemos de nosotros mismos, ¿verdad? Obviamente. Y sabemos de que tenemos una posibilidad muy grande nosotros de poder salvar la categoría. Nos ilusionamos con buscar la clasificación también. Y bueno, hoy era un partido crucial de esos que digamos yo que hay que tener personalidad, que hay que estar a la altura del partido para buscarlo. Y mi equipo lo intentó, sin embargo creo que no estuvimos a la altura de salir. Y ahorita ya ando entre el minuto 3 que les hacen el gol y el 33 que cae el segundo. Ya después no lo vi como opción. Y bueno, evidentemente son 3 masazos que nos meten en ese lapso. Y no, el segundo me parece que lo mata. Sí. Pero Alex, yo no quiero quitarle méritos a mis jugadores. Imagínese lo que ha remontado este equipo. Si bien es cierto, no hemos logrado el objetivo, ha remontado muchísimo. Mi equipo no ha sido mezquino, Alex. Hoy era muy fácil, además 5-4-1 en el Saprissa y tirarse atrás. Pero no es lo que yo pienso del fútbol, no es lo que me gusta y no es lo que me ha dado resultado. A mí me ha dado resultado ser ofensivo, buscar al frente, jugar abierto los partidos como lo hicimos en Alajuela, en Heredia, por ejemplo. Y bueno, hoy no lo íbamos a hacer. En la penúltima fecha, sabiendo que teníamos chance de clasificar y poder asegurar la categoría. Chítese el traje de entrenador. Póngase Maynor Díaz, exfutbolista, aficionado. ¿Cómo ves el cierre del torneo? ¿Cómo ve a Saprissa, San Carlos, Pérez, la Liga? Ojo que hay 3 clasificados hoy. ¿Verdad? Ya clasificó Pérez, San Carlos y Saprissa. Hay un cuarto lugar. Ay, Maynor, ya llegó Walter Centeno. ¿Entonces algo? Tranquilo, ya hablamos después. Tranquilo, adelante, Remo. Vamos a escuchar entonces a Walter Centeno y ya inició la conferencia. Y con respecto a lo del partido, se facilitó cuando haces un gol y posiblemente otro, entonces por ahí que te quitas un poco la presión, una presión que había, que era obvia, pero creo que los muchachos lo hicieron bien y contentos con el trabajo que hicieron hoy. Walter, buenas noches. Anthony Porras, estamos en vivo a través de Radio Colombia. He visto que, por ejemplo, en los últimos 2 partidos, tanto en el clásico como hoy, hacer transiciones el equipo más rápido. Y quizás se ve que de media cancha hacia adelante, esa pieza está siendo un poco más rápido. No sé si ha habido como una especie de cambio en eso, o si es que se está entendiendo mejor la idea, pero ya no se está viendo como tanto juego horizontal, sino un poco más directo, por lo menos en los últimos partidos. Sí, creo que hoy fuimos un poco más fluidos. Ya sabemos que cuando estamos sacando la bola y nos están presionando,
pasando en el momento en el cual ellos ya vienen a presionar, que han expuesto, si ahí es donde estamos buscando el tercer hombre. Cuando la bola va al costado, tiene que aparecer un pase directo para que aparezca un tercer hombre, y ellos lo están interpretando bien. Creo que esta semana lo trabajamos y bien, contento por eso, ¿no? Hola, Walter. Hola, Luis Carlos. Yo soy quesada.com. Walter, yo hoy vi a sus jugadores correr detrás de los de la Universidad de Costa Rica apenas tenía la bola. Todos llegaban a marcar a un jugador. Hay una teoría en su sistema de juego, lo que se trata de implementar, que es la teoría de los 6 segundos, que tienen que quitarle la bola máximo en 6 segundos. ¿Lo ha estado usted preparando? ¿Lo ha estado usted, aquí practicando con su equipo? Y esta semana larga le sirvió para eso. Y la otra, Randa Leal juega más al extremo. Sin embargo, yo creo que usted descubrió una posición que es como volante 8. Ahí lo estuve intercambiando. Pero me gustaría que hablara sobre eso. Sí, yo creo que es clave en la situación de nosotros. Cuando más aún cuando vamos aquí en San Pedro, tenemos que aplicar esa regla de que tenemos que tener reacción tras partido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más rápido recuperemos el balón, menos nos desgastamos, y a la postre podemos tener más posesión, posesiones largas, le llamo yo, ¿verdad? Donde ellos recuperan esa reacción a la hora de marcar, pero la recuperan con la posesión larga, o sea, el estar moviendo al equipo rival de un lado para otro. Entonces ahí vamos, y a la vez estamos pensando para atacar. Pero Leal, ¿no? Leal es un jugador que reúne muchos requisitos. Creo que cuando juega pegado a la línea es bueno porque tiene mano a mano. Cuando te juega de 8 rompedor, tiene mano a mano también. Entonces es un jugador en el cual se puede adaptar para esas dos posiciones, tanto jugar de media punta como jugar de 8. Buenas noches, Walter. Marco Bandas, Carlos de nuevo. Walter, ¿usted qué tiene a los jugadores en el día a día? ¿Qué tanto pesó en el partido de último minuto de la rueda para ver el resultado de hoy? Tengo jugadores con mucha confianza, el mismo Tano, que tal vez no se adaptaba a la idea, ya se ve diferente, la confianza en defensa, jugadores como Marvin mal metidos. ¿Qué tanto tuvo que ver este resultado en eso que vimos hoy? Pues yo creo que nos ayudó ese resultado para respirar, porque para nadie es un secreto, nos habíamos metido ahí en una situación complicada con la clasificación, pero ese gol le dio confianza, le dio tranquilidad y le dio un momento de reacción al equipo, ¿verdad? Ellos ya saben jugar estas instancias, en el cual ya saben lo que se juegan, y por lo vivido estos 6 partidos sin ganar, ya ellos ya saben que no tenían margen de error, y en el cual hoy yo creo que ellos sacaron una tarea bien. Walter, buenas noches. Daniel Jiménez, el periódico La Nación. Aplicando lo que a usted le gusta, y si aquí quiere implementar aquí, ¿este es el partido del que sale prácticamente más satisfecho desde que es técnico de San Pedro? Bueno, sí, salgo muy contento porque el partido, al medio tiempo llevamos 0 goles, entonces eso no es muy común en el fútbol de Costa Rica, y creo que eso le da confianza al jugador para que siga creyendo en el sistema. Yo siempre se los he dicho que si nosotros llegamos a perfeccionar este sistema, es muy posible que tengamos muchos partidos en los cuales al medio tiempo llevamos 2-3 goles, ¿verdad? Por la forma de jugar. Entonces yo creo que por ahí eso es bueno, porque descansa el técnico de estar dando o estar muy tenso. Entonces yo creo que hoy creo que puede ser el partido más tranquilo que he vivido aquí, ¿verdad? Sabíamos que el equipo de la UCR
iba a jugar con dos centros delanteros natos, entonces iba a tener mucho, mucho juego directo, y en el cual me resguardé ahí con Barrantes, puse a Uri a marcar y puse a Cabral a marcar, y al Richie le di libertad para que fuera el acompañante de Bolovia haciendo un doble cinco. Ahí estaba la conferencia de prensa entonces con Walter Centeno, buscando el tercer hombre. Eso no lo había escuchado. Él busca un tercer hombre para cerrar la jugada, para cerrar la acción. Alex, ¿sí? Bueno, esas son las declaraciones, y a ver si tenemos protagonistas. Creo que están saliendo ahí del Saprissa, Memo. Sí, vamos a escuchar. Aquí está Ricardo Blanco. La suerte, las ganas, el buen partido que hacemos,
hay muchas cosas que se juntan en el día de hoy y creo que se nos da ese gane tan importante. No, no vieron una universidad muy cambiada, muy diferente a otros partidos que ha hecho. ¿Por qué? Por lo que hicieron ustedes casualmente. ¿Pero por qué? No te entiendo. Digamos, la Universidad de Costa Rica fue el equipo que esperaban. Bueno, siempre esperamos el mejor rival, ¿verdad? Yo creo que no nos estás ameritando, no nos estás dando mérito del gane de hoy. Por ahí es importante para nosotros. Cuando se gana así, a veces no se ve el equipo, se ve los errores de los demás, se ve la facilidad que se ve, pero no es tan fácil. A veces eso no es tan fácil. Pero bueno, por dicha ganamos bien y ahora semanas largas que hay que aprovecharlos al máximo para lo que viene. Comienza a consolidarse ya las titulares deportivos Saprissa. ¿Cómo toma de pronto este momento, después de tantas lesiones, los momentos vividos? ¿Cómo lo está tomando usted personalmente? Bien, aprovechar cada momento de mi vida, de fútbol. Siempre trato de disfrutarlo, de dar el máximo y cada minuto que me den, tratar de dar lo mejor. A veces se puede jugar bien, a veces no, pero como siempre digo, siempre hay que tratar de entregarse al máximo, de aprovechar cada minuto y por dicha se me está dando la oportunidad. Perfecto, bueno, ahí está la versión de Bologio en relación con lo que es este tema también de la Ulsa Pisa, cuando está saliendo por acá también Mariano Torres, a ver si podemos escuchar al jugador argentino, tener también la versión de él en torno a lo que ha sido este compromiso. Vamos a ver si podemos escuchar a Mariano Torres. Ah, no.
servicio que solamente le brinda la funeraria del magisterio. Sigue Guadalupe, intentando ir arriba. Al último intentar conectar por el sector izquierdo puede llegar. Xavier Orlaín toca la cabeza, lo anticipa. Rodríguez le quita el balón. Deja con Montero, que abre el juego por la derecha donde está. Abierto. Ahí el jugador, Giovanni Torres. Torres, a los chicos de la marca, el bote. Sigue Torres. Levanta la mirada. No tiene con quién. Puso para el centro. Sobre Mora, sí, lo jala y le mete su mano derecha al jugador del equipo que después se da la
continúa y la pelota la envía al fondo, pero ya el árbitro había señalado entonces el cobro de penal. Y todo esto con 10 hombres. Se está llegando a 31 puntos. El equipo de Grecia sigue.
posición, un más 5 y esperar que otras cosas también se alineen y se muevan en relación con los astros, las estrellas, el cosmos y todo lo demás en el comentario de la guerra. Adrián Barbosa. Bueno, Esteban Rodríguez va a ingresar el 30 en su camisa del equipo de Municipal Ciencia, que va lesionado Diego Estrada. Julián, seguido las lesiones a Diego Estrada en su pierna izquierda. Y en esta anotación, en el comentario la gana muy rápido. La acción del equipo de Municipal Ciencia por el centro estaba bajando por la derecha, vino la velocidad después de que Adrián Martínez, la mala postura del balón, hace todo. Más de 100 metros, se fue solo, no lo pudieron. Thank you.
Y acá Monumental ganando
Los goles.